subió a nuestro canal, ahora te voy a olvidar suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul, y es un haul súper chiquito. Fui al tianguis y encontré unas muñequitas, así que bueno, pues les voy a estar mostrando las que encontré. No son muchas, pero bueno, pues como les he comentado en otras ocasiones, no quise dejar de hacerles video, así que pues aquí estamos haciendo este. Y bueno, pues vamos a tengo empezar. Esta, y vean, está bien bonita, viene siendo una Chelsea. Ella viene con sus piernitas articuladas y trae como, parece como si trajeran los mayones, porque vean, trae sus piernas pintaditas así como rosas. Bueno, así son, no son las que estén pintadas, sino que así es el molde en rosa. Pero sí, está bien bonita. Y trae esta faldita, me encantó la faldita. No trae su blusita, pero pues bueno, no importa, aún así la agarré. Y trae esta cosita que es como un mecanismo para que muevan la manita. Vean, se mueven esto y se mueve su manita. Entonces bueno, pues me pareció padre. Pero sí, eso es esta, y pues es una Chelsea. So, encontré esta Chelsea. Y también encontré esta, vean, encontré una Skipper de antes. Esta es una Skipper de los 80s o de los 90s, y de 1991, dice ahí, inicio de los 90s. Y vean, está articulada. Esta yo creo que podría decirse que es como que de las Made to Move primeras que salieron, aunque realmente no la llamaron Made to Move en ese tiempo. Pero vean, ella tiene articulación en los codos, en los brazos, en las rodillas y en los piecitos, lo cual era muy padre en ese tiempo, porque normalmente las muñecas pues no las hacían así. Pero sí, esta obviamente no es una Made to Move, es un decir, porque les digo que en ese tiempo pues no habían muchas muñecas así. Y bueno, ella viene con esta blusita que obviamente no es de ella. Esta blusita es de una Barbie, pero pues bueno, así venía. Y vean, trae un vestido de una Kelly que le pusieron de falda. Obviamente tampoco es, le pusieron como si fuera falda, pero es un vestido de Kelly. Pero pues así la encontré y pues bueno, así me la traje. Pero sí, está bonita. Entonces bueno, pues esta es, creo que esta es de las que andaban como en, si no me equivoco, es de las Skipper que venía con una bicicleta. Y por eso es que traía las varias articulaciones, porque podía sentarla en su bici. Y también encontré este muñequito, que de este ya han visto que tengo uno, pero encontré este y dije, ay bueno, me lo dieron tan barato que sería un crimen dejarlo, la verdad. Entonces pues me lo traje, pero sí, este ya vieron que ya tengo otro. Y pues sí, es un sirenito en verde. Sí, es este. Y para mi colección de sirenitas pequeñas encontré esta, vean, está bien bonita. Es esta, es como una tipo Kelly, es chiquita, es una toddler de las chiquititas, más chiquitas que la Chelsea. Y vean, su colita se le mueve. Tiene como este mecanismo aquí, que si la mueves hacia adelante se le regresa sola. Y bueno, es como de tela. Me encanta la tela, es así como tornasol. Y pues está bien bonita. Toda su ropita así como moldeada, su cola y así. Pero está muy linda. Y les digo, de esta yo ya tengo tengo varias. Déjenme saber si luego quieren ver mi colección de sirenitas, porque ya tengo varias así. Y no tengo muchas ni las tengo todas, pero sí tengo varias ya. Son esas. Y por último les voy a mostrar algo que no tiene nada que ver con Barbie, pero me pareció lindo. Y vean, encontré un unicornio de Lisa Frank. Y este viene siendo Marky. Está súper padre, me dio muchísimo gusto encontrar a Marky, el unicornio. Y este es el unicornio de Lisa Frank. Y pues está bien bonito. Lisa Frank fue una marca de los 90s que fue muy muy popular. De hecho todavía sacan algunas cosas, pero muy 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 poquito. Ya no tanto como antes, ni ya no es tan popular como lo era. Pero sí, en particular se llama Marky. Y pues es un unicornio. Está bien bonito, es como un Beanie Baby, pero un tipo unicornio. Y como sacaron los Beanie Babies en esa época, pues sacaron Lisa Frank sacó unos muñequitos unicornios también. Pero sí, eso fue lo que encontré el día de hoy. Les digo, fueron bien poquitas cosas, pero bueno, como siempre les digo, no quise dejar de hacerles video el día de hoy. Y pues espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjame saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión creo que mi favorita fue la niña sirena. Creo que está bien bonita. Y me encantó el unicornio Marky. Creo que está súper lindo. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.